madre. Queda... Yo es que me creía que yo la saca tú y le iba a poner tú. No, yo, vamos, yo entiendo que... Lo primero que se fue la idea fue el logo de la gente que nos ha ayudado mucho publicando nuestra imagen, la foto en concreto de las plantas y todo cómo estaban quedando. Y digo, pues hay que demostrar esta gratitud. He hecho ese logo de Balones por el Mundo, de cual le he dado yo un toque como diciendo, aquí alguien ha ayudado, ha aportado algo. Y eso me ha tenido mucho orgullo, está muy bonito. Pues mira, pues a poquito a poco se está convirtiendo en un gran artista, ¿eh? Sí, pues también la tiene un trabajo de la antigua, pero al final con la edad. Pues todo lo que sea, hablar de la balona en la línea, hablar más del equipo de nuestra ciudad que del Madrid o del Barcelona, me parece fantástico. Todo esto lo que genera es balonismo, afición, gente en torno al equipo, y esto me parece pues una idea estupenda, ¿no? Por eso estoy aquí apoyando. ¿Qué han realizado los vecinos de la calle Castellano? Muy buena, porque te estoy comentando aquí a las mujeres, esto estaba abandonado hace unos años, cuando yo era pequeño, y da la pena pasar por aquí, la verdad. Ahora, viéndolo así, pues, yo he visto que era muy bonito, de verdad. Y tiene algo referente a la balona mucho mejor, ¿no? Hombre, por supuesto, siempre con el equipo de la ciudad. ¿O alguna palabra que quiera mandar a las personas que nos están viendo por el Facebook? Pues que todo el que quiera anunciar a nosotros a la grada, que puede venir sin problema, que somos unos grupos de chavales que no damos miedo ni nada. Que somos ni malaje ni nada. Estamos a puerta abierta aquí, tío.